Da comienzo el acto de entrega de premios en sus dos especialidades, adquisición y exposición, del 11º certamen de pintura del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, cuyo tema elegido para la recreación pictórica ha sido el 500º centenario de la exposición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Está presidido por el secretario general gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, don José Ramón Plaza Salazar, junto a quien entregarán premios el excelentísimo señor contralmirante don Santiago Francisco Barber López, secretario de la Comisión del 500º centenario y Primera Vuelta al Mundo, y el señor don Fernando Aznar Rubio, del BBVA, quien patrocina este certamen. Han sido recibidas un total de 76 obras de técnicas diversas y tamaños. Todas ellas han sido objeto de análisis detallado por parte del jurado nombrado al efecto, formado por representantes de este instituto, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, del BBVA y expertos en la materia. Emitido el fallo del jurado el 21 de septiembre, 16 obras han sido las premiadas para adquisición y 12 para su exposición junto con las anteriores. A continuación, se procederá a hacer entrega de los premios a todos los autores que hoy han podido asistir a este sencillo pero emotivo acto. Obras premiadas para adquisición. Don Juan Manuel Vilela Puga, por La Concepción capeando a palo seco. Hace entrega el gerente del ISFAS, señor Plaza Salazar. Doña Mercedes Gabalda Agüera, por Una ruta hacia la historia. Hace entrega el contralmirante Barber. Don Francisco Tomás Medina Pérez, por Las inclemencias del viaje. Hace entrega el señor Arnal, del BBVA. Don Tomás López Martínez, por Fueron los primeros. Hace entrega el contralmirante Barber. Doña María Dolores Pedrós Marani, por Victorias. Hace entrega el señor Arnal, del BBVA. Doña Cristina Agulló Tecles, por Hasta siempre, Santiago. Hace entrega el gerente del ISFAS, señor Plaza Salazar. Don Guillermo Hernández Peñalba, por Desafío. Hace entrega el contralmirante Barber. Don Juan Antonio García Aparicio, por Paisaje Virgen en la Vuelta al Mundo. Hace entrega del mismo el señor Arnal, del BBVA. Doña María Luz López Martín, por Esperando al Navegante. Hace entrega el gerente del ISFAS, señor Plaza Salazar. Adicionalmente, no han podido acudir a este acto otros autores que han sido premiados para adquisición. Son los siguientes. Don Miguel García Santiago, por Final de Trayecto. Don José Sánchez García, por Puerto de Sevilla, Una noche de agosto de 1519. Doña María del Carmen Fernández del Rosal, por A proa a la victoria. Don José Antonio Martí Corena Veloso, por A proa hacia la victoria. Doña María del Pilar Muro Grilló, por Contraviento y marea. Y don Manuel Jiménez Sánchez, por Determinación. Obras premiadas para exposición. Doña Guadalupe Justo Blanco, por Velas Latinoamérica 2018. Y por Primus Circumdedistime. Hace entrega el contralmirante Barber. Doña María Jesús Durán Moreno, por Atardecer en Granadilla de Abona, Tenerife. Y por la obra Magellan by Mactán, Filipinas.
Hace entrega del premio el gerente del ISFAS, señor Plaza Salazar. Adicionalmente, no han podido acudir a este acto otros autores que han sido premiados para exposición. Son los siguientes. Don Nelson Burgueño Rodríguez por El sueño del navegante. Don Juan Carlos Fernández Ruiz por Hacia el estrecho. Doña Maribel Amat López por La última mirada al partir. Don José Antonio Martí Corina Veloso por Partida hacia la vuelta al mundo. Don Jesús Moreno García por Mare Tenebrosum. Y don Tomás López Martínez por Lección de Historia. A continuación, el gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas dirigirá unas palabras a todos los presentes. Almirantes, mis coroneles, señores y señores, muy buenos días. Muy bienvenidos todos a este 11º certamen de pintura del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Cierto es que las especiales circunstancias en que nos encontramos han condicionado en cierta manera tanto la presentación de obras de este certamen como este acto en sí mismo, limitado necesariamente en cuanto a número de asistentes y a su desarrollo. Ante la disyuntiva de ser postergado, el ánimo de una normalidad responsable ha llevado a la decisión de celebrarlo, reduciendo toda representación institucional y dándole protagonismo absoluto a los pintores, que son grandes merecedores de este reconocimiento. Haciendo de la necesidad virtud por las circunstancias evidentes, en esta ocasión se ofrece como novedad una visita virtual a la exposición en la que se podrá acceder desde la página web del ISFAS, así como una grabación de este acto de entrega de premios. Esta es la primera ocasión, por otra parte, en la vida de este certamen en la que se propone un tema específico para el mismo. Y dadas las fechas en que se convocó, no podía ser otro que la conmemoración de la primera vuelta al mundo. Motivo por el cual nos acompaña también aquí el almirante Barber, como representante de la Comisión Nacional de su conmemoración, a quien agradecemos su apoyo e interés en la iniciativa. Es cierto que la elección del tema ha permitido ampliar los fondos pictóricos del ISFAS con unos motivos que eran relativamente escasos, como son las marinas, algunas de ellas, por cierto, de formidable factura. Mi agradecimiento a todos los participantes en este certamen por el gran esfuerzo realizado en esta complicada época, que se refleja en la gran calidad y la categoría de las obras presentadas. Algunos de ellos nos acompañan hoy aquí. Otros, por las especiales circunstancias que vivimos, nos verán desde la distancia. A todos ellos también nuestro reconocimiento y gratitud. Hay que recordar que el certamen de pintura del ISFAS tiene una característica particular, como es el hecho de no otorgar premios específicos. No existe un primero o segundo premio, sino que el premio se reconoce por el hecho de la adquisición de la obra. Hay que dar la enhorabuena a todos aquellos cuya obra ha resultado premiada con su adquisición. Sois pues todos ganadores. Sois los protagonistas de este acto y os merecéis el reconocimiento público que os otorgamos hoy. En segundo lugar, merecen un reconocimiento especial aquellos autores cuyas obras, no siendo adquiridas, han sido seleccionadas para formar parte de la exposición. También hay una representación de ellos aquí y para ellos el mismo reconocimiento. Ha resultado difícil elegir, como se podrán hacer una idea, entre los cuadros seleccionados, y el jurado es consciente de que muchas de las obras no premiadas tienen también la misma calidad que las seleccionadas, pero factores limitativos condicionan estos certámenes y hacen que, en definitiva, se hayan quedado excluidas piezas de alto nivel. Por ello, también a los artistas seleccionados, también nuestra más sincera enhorabuena y agradecimiento por su participación. Deseo expresar mi gratitud por el esfuerzo y dedicación a todos los miembros que han compuesto el jurado, compuesto por personas representantes de los tres ejércitos, de la Guardia Civil, del mundo de las Bellas Artes, aquí también representado, y de la entidad patrocinadora. Hay que destacar el papel que como expertos han desarrollado Francisco Cruz de Castro, muchas gracias, y Paloma Peláez Bravo, resaltándonos a los profanos, de manera didáctica y desde la humildad del artista que analiza a otro artista, aquellas virtudes técnicas de las obras que en ocasiones
quedan escondidas para los no iniciados. Por supuesto, una mención especial para la entidad patrocinadora, el BBVA, cuya generosa contribución ha hecho posible que un año más se haya podido celebrar este certamen. Quiero agradecer igualmente el trabajo y el entusiasmo desplegado por parte de todo el equipo de la gerencia del ISFAS, que ha participado en este proyecto y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo para que con las dificultades añadidas este año la edición sea posible, cambiando incluso de formato en varias ocasiones. De manera especial, una mención al coronel interventor Joaquín Fernández, que incluso estando en situación de retirado, ha colaborado de manera intensa y desinteresada en todo el desarrollo del presente certamen. Al margen de lo exclusivamente pictórico, este tipo de actos tradicionalmente nos permitía, además, tener un contacto informal y alejado del día a día con diferentes actores con quien transcurre nuestro quehacer habitual y que nos hubieran gustado también que nos acompañaran. Así quiero hacer unas breves reseñas y tener un recuerdo para las mutualidades hermanas, Muface y Mujeju, compartiendo desvelos en este proceloso mundo del mutualismo administrativo, donde una característica que nos toca vivir es ser un régimen especial, que más veces las necesarias hay que explicar a los profanos y a veces a los no tan profanos. Un recuerdo especial también para las entidades aseguradoras, Asisa y Adeslas, fieles cumplidoras de unos conciertos labrados con años de experiencia, que en este momento concreto están siendo puestos a prueba. Igualmente la sanidad militar, con quien colaboramos estrechamente para el mejor servicio posible, de la misma manera que los diferentes servicios públicos de las diferentes comunidades autónomas. No me puedo olvidar de los farmacéuticos, una red extensa y fundamental para el mantenimiento de la salud de nuestros afiliados. Mi agradecimiento y reconocimiento al órgano central, el Ministerio de Defensa y a los ejércitos por el apoyo constante que le ofrecen a esta institución a lograr sus objetivos. Igual cariño quiero trasladar a la Guardia Civil y al CNI. Reitero el agradecimiento al BBVA no ya como patrocinador de este acto, sino por el servicio constante que nos ofrece desde años en nuestro día a día. Y mi reconocimiento y sentido agradecimiento a todo el personal del ISFAS, militar, funcionario o laboral, tanto en servicios centrales como en la red de nuestras 66 delegaciones, o en las residencias de descanso de Alicante, o en el CEISFAS, ese desconocido centro ocupacional para personas con discapacidad que tenemos en Alcorcón. A todos, de verdad, gracias. Pero volvamos a lo que nos ha traído aquí, que es la celebración en este 11º certamen de pintura y el reconocimiento expreso a los pintores. Después del reconocimiento público por su buen hacer y del agradecimiento por su participación, solo me queda instarles a perseverar en ello y permitirnos disfrutar en el futuro de nuevas obras. Es una escritora estadounidense la que dice que no puedes agotar la creatividad. Mientras más la uses, más la tienes. Les doy las gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia y reitero mi felicitación a todos los participantes, a los seleccionados para exposición y especialmente a los premiados para su adquisición. Y a todos les animo desde ahora para que en un futuro sigan contribuyendo al éxito de este certamen que declaro clausurado. Muchas gracias y buenas tardes.